tardes. La Universidad Autónoma de Aguascalientes, a través de la Dirección General de Difusión y Vinculación y el Departamento Editorial, da a usted la bienvenida a la 23ª Feria del Libro Universitaria en formato virtual. En esta edición, la institución invitada especial es el Colegio de San Luis. Este evento está llevándose a cabo durante los días 8, 9 y 10 de septiembre y transmitiéndose a través de nuestra página en Facebook, Editorial UAA. Los invitamos a que consulten la programación en nuestra página editorial.uaa.mx. Y en esta ocasión es para mí un honor presentar al doctor Jesús Pared Gómez con su conferencia titulada El Instituto Nacional de Derechos de Autor en el Ámbito Académico, Derechos de Autor e ISSN. Más adelante vamos a tener la presencia también de la licenciada Leslie Anaí López Gómez. Entonces, me permito presentar al doctor Pared. Voy a leer una breve semblanza. El doctor Jesús Pared Gómez actualmente funge como director de Registro Público de Derechos de Autor. Es doctor en Derecho, con mención a la mejor tesis en la categoría de doctorado en materia de derechos de autor, con motivo del concurso auspiciado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor en ocasión del Bicentenario de la Independencia de México y Centenario de la Revolución Mexicana. Es autor del libro Proceso Administrativo de Fracción Intelectual, es autor del libro Teoría y Práctica del Derecho de Autor y también del libro Originalidad, Creatividad y Registro de Derecho de Autor. También es coautor del libro La Propiedad Intelectual en la Era de la Globalización, una mirada en el ámbito universitario, entre otras publicaciones. El doctor Pared es expositor en diferentes cursos, seminarios y universidades, con diferentes temas que involucran la figura de propiedad intelectual. Es catedrático por más de 20 años de las materias de Teoría General del Proceso Civil, Clínicas de infracción, de infracciones en materia de comercio, derecho procesal civil, derecho de propiedad intelectual, infracciones en materia de comercio e infracciones a los derechos de autor, entre otras en la Universidad Panamericana, la Universidad Nacional Autónoma de México, Barra Nacional de Abogados, el IPIDE, entre otras instituciones educativas. En el 2015 recibió el premio Express Autor, otorgado por Naciones Unidas al Servicio Público del 2015 en la categoría 1, mejorando la presentación de los servicios públicos, ganando el primer lugar como responsable de la práctica ganadora. Adelante, doctor, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por la invitación para compartir algunas ideas sobre derechos de autor en este corto espacio de tiempo, vinculada con el tema de publicaciones y sobre todo en el entorno digital. Los derechos de autor protegen la creatividad artística y literaria en todas sus manifestaciones. Por lo tanto, cuando hablamos de derechos de autor, hablamos de una protección que se extiende a las obras literarias, pictóricas, dibujo, arte aplicado, programas de cómputo, bases de datos, contenidos audiovisuales, danza, escultura, historieta, caricatura, en fin, es un rubro bastante amplio. El derecho de autor, por lo tanto, tiene como centro de protección a las obras y a los autores. ¿Por qué? Porque justamente tenemos una ley que regula en nuestro país los derechos de autor, que se llama la Ley Federal de Derecho de Autor, que es la que va a regir la materia autoral tanto en el ámbito físico como digital. En este sentido, si tenemos autor, primeramente, ¿qué se define por autor? El autor, nuestra ley lo define como toda persona física que ha creado una obra literaria o artística en todas sus manifestaciones. Por lo tanto, solo puede ser autor la persona física que es capaz de crear obras. Por lo tanto, el reconocimiento de esta categoría se hace a favor del ser humano.
Puede ser que las instituciones educativas, las personas morales en general o cualquier otra persona física pudiera ser el titular de los derechos patrimoniales, es decir, la persona que va a explotar los derechos de esa obra. Pero el reconocimiento autoral solo le corresponde al ser humano, porque hasta independientemente que hay temas de que se pudiera debatir de inteligencia artificial, hasta la fecha, mundialmente es reconocido al autor como único creador en el ámbito autoral. Por otra parte, si tenemos a un autor, tenemos una definición de obra. Las obras se definen como toda creación original susceptible de ser divulgadas o reproducida por cualquier medio de cualquier forma. En ese sentido, el centro de protección de las obras radica en que sean creaciones originales. Paradójicamente, la ley no define qué se entiende por originalidad. Aquí me voy a autocitar, en estricto respeto y apego a los derechos de autor, me voy a autocitar de un libro que tengo publicado, se llama Teoría y Práctica del Derecho de Autor. Ahí defino la originalidad como la expresión de la individualidad del creador, el reflejo de su personalidad, de su estilo propio. Por lo tanto, somos originales en la medida que reflejamos un esfuerzo creativo propio e individual en dicha creación. En el glosario de términos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, se define la originalidad como toda obra que no ha sido copiada parcial o totalmente en lo sustancial. Por lo tanto, somos originales en la medida que no copiamos. Es decir, que el derecho de autor debe incentivar en toda creatividad el reflejo de esa originalidad, el reflejo de la personalidad, el estilo del creador. Independientemente del derecho de cita, que es una situación completamente ajena y que no aplica. El autor, el creador, debe reflejar ese estilo. En materia de derechos de autor, el autor frente a la obra se enfrenta a un conjunto de derechos, de prerrogativas, de privilegios reconocidos por el Estado a favor del creador. En el orden moral y en el orden patrimonial, para hablar de autor, tenemos que tener ese reconocimiento de estos derechos que son exclusivos del creador. Y son los llamados derechos morales o personales del creador. Es decir, son derechos que acompañan al autor, fallece el autor y sobreviven a la muerte del autor. Son derechos perpetuos que no mueren. Son derechos que no se separan del creador. Son derechos que no se venden. Son derechos que no se comercializan. Y el primer derecho que tiene el autor frente a la obra es el derecho moral de divulgación, precisamente. La divulgación entendida como el primer momento en que la obra se da a conocer y por lo tanto deja de ser inédita. Se da a conocer en todo, en parte, en lo esencial de su contenido o a través de una descripción de sus características. Y hago la primera aclaración, no confundir divulgación con publicación. La divulgación es el primer momento que la obra se da a conocer, que sale del dominio privado del autor. En cambio, la publicación es la puesta a disposición de la obra, bien en medios físicos o electrónicos, dice la ley, que permitan al público conocerla visual, táctil y auditivamente. Por lo tanto, para que una obra se publique debe estar divulgada. La divulgación siempre precede a la publicación. No puede haber publicación si no hay divulgación. Primer momento de divulgación, cualquier momento posterior de en que la obra se pone a disposición del público en medios físicos o electrónicos, son actos de publicación. Pero además, el autor, con ejercicio de su derecho moral de divulgación, no solo decide cuándo dar a conocer su obra, sino cómo. Justamente el autor, en ejercicio de este derecho, él decide cómo, con su nombre, signo, firma que lo identifica. Eso es un derecho personal del autor de cómo quiere darse a conocer con su público. Puede ser que lo elija a través de un seudónimo
es decir, con un nombre, signo o firma distinto a la identidad del autor que él mismo ha decidido libremente darse a conocer bajo ese nombre, bajo ese seudónimo distinto al que corresponde a su identidad como persona física. E inclusive tiene la tercera opción de darse a conocer de manera anónima, es decir, sin revelar la identidad del autor. Por lo tanto, el autor decide al momento de divulgar no solo cuándo darla a conocer, sino cómo darla a conocer. Hay un tercer derecho, el orden moral que el autor tiene, que está pegado a él, que se llama derecho moral de paternidad, que significa la facultad que tiene el autor de exigir el reconocimiento de su calidad de creador. Es decir, del hecho de asociar una obra con un autor, porque aquí no estamos hablando de las obras de la creación espiritual, estamos hablando de obras de la creación humana, y por lo tanto, si hay una obra, debe haber un autor. Y por lo tanto, este derecho moral de paternidad se le conoce coloquialmente como derecho al crédito. Ese orgullo que como autores tenemos de que nos reconozcan que somos creadores de una obra determinada. Y les digo algo y se lo digo con toda la responsabilidad. Hasta donde yo conozco, solo existen dos excepciones en la Ley Federal de Derecho de Autor en la que se autoriza la omisión del crédito autoral: los anuncios publicitarios y los de propaganda. Anuncios publicitarios porque por la prontitud, la rapidez, la fugacidad del anuncio, si uno se pone a pasar los créditos, se les va el anuncio. Entonces, se autoriza la omisión del crédito autoral. Y los de propaganda, toda publicidad que pueda hacerse, física o electrónica, vinculado con algún tipo de evento, se autoriza también que se omita el crédito autoral. Pero la propia ley lo dice, que aun cuando se omite el crédito autoral por razones de la naturaleza de la obra y las circunstancias en que se está llevando a cabo, se autorice esa omisión, no significa que el autor esté desprotegido. Eso debe significar que el autor tiene toda la protección del derecho de autor y que por determinadas razones, como ya la expuse, se autoriza no otorgar el crédito correspondiente. Por lo tanto, fuera de estos dos supuestos, en el entorno físico o en el entorno digital, cualquier supuesto que me quieran plantear en la vida de las relaciones públicas o privadas, en instituciones privadas o públicas, en cualquier ejemplo que me quieran plantear, existe la obligación de otorgar el crédito autoral. Cualquier omisión significa un atropello, una lesión a este derecho personal del autor. Tenemos un cuarto derecho del orden moral que se llama derecho moral de integridad. ¿Qué significa la facultad que tiene el autor de exigir el respeto de su obra? Es una protección al contenido de la obra. Es un blindaje al contenido de la obra. Así como en el orden civil, en el orden de nuestra vida, la ley protege nuestra integridad física. Y si alguien, nuestra integridad física y psicológica, y si alguien atenta contra nosotros, nos golpea o psicológicamente nos amenaza, etcétera, hay consecuencias, hay sanciones, hay delitos. Bueno, en derecho de autor pasa algo similar. La obra está blindada, está protegida, y nadie debe sentirse con el derecho de modificarla, deformarla o mutilarla sin autorización del autor. Sí se puede hacer siempre y cuando el autor autoriza que su obra a alguien le haga cambios. En este sentido,
Por lo tanto, el derecho moral de integridad significa el oponerse a que la obra sea deformada, modificada o mutilada sin su autorización. La deformación entendida como la distorsión, de acuerdo a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la deformación entendida como la distorsión del verdadero significado de una obra. La modificación entendida como cualquier alteración, cambio al contenido de esa obra. Y la mutilación entendida como la supresión de partes de la obra, su aniquilamiento. Por lo tanto, debe haber un respeto a la creación ajena. Y si alguien quiere hacerle algún cambio para fines editoriales, hay que tener mucho cuidado, no confundir, y de publicación, no confundir una corrección de estilo que va a la forma con cuando los editores invaden en exceso. Realizan conductas que atentan contra el derecho de integridad del autor. Sí se puede hacer el editor adelante a la hora de publicar, a la hora de incorporar un artículo en la revista, a lo mejor lo considera muy extenso y para fines de políticas de la revista no debe rebasar cierto ese límite, y en este caso se rebasa, bueno, hay que cortarle. Está bien, pero nada más que el autor lo consienta. Lo que no se debe hacer es que los editores se tomen la atribución de llevar a cabo este recorte, este cambio, esta modificación por razones editoriales sin la autorización del autor. El autor debe ser tomado en cuenta para cualquier decisión que se vaya a tomar en relación con su publicación y en la que se pueda ver afectado este derecho. Aquí, lógicamente, siempre el autor frente a una publicación tiene dos grandes obligaciones. Primero, responder de la originalidad de la obra frente a ese editor. Responder de la originalidad de la obra, es decir, lo que va a entregar realmente sea un producto propio. Recordar que también se sanciona aquellas conductas que justamente son lesivas al derecho moral de integridad y que tiene que ver con las llamadas conductas de plagio. El plagio significa una apropiación parcial o total de una obra ajena. En el plagio no hay cita. La persona que ha copiado y se ha apropiado lo hace suyo cuando es ajeno. Y el lector, el destinatario final, piensa que es algo propio cuando no lo es, porque no hay derecho de cita, porque no hay respeto al derecho moral de integridad. Porque en este caso sí se puede tomar de una obra y incorporarla en la otra. Nada más que por eso hay que ejercer el derecho de cita en los términos que está establecido. Aunque el derecho de cita tiene sus propias reglas y una de ellas básica, siempre que la cantidad tomada no constituya una reproducción simulada o sustancial de la obra. Porque si mi obra es citado a mi querida maestra Gubicha todo el tiempo, pero sí le he citado, pero ¿cuál es mi obra? La de la maestra, pues eso se llama reproducción encubierta. Tiene que haber un trabajo individual propio, apoyado de todas las citas que quiera, pero tiene que haber en el derecho aplica mucho aquí en el derecho de autor la lógica y el sentido común. Pero también el autor debe tener una obligación frente a la editorial, a la revista, de, dice la ley, garantizar el ejercicio pacífico de los derechos. ¿Qué quiere decir esto? Que durante el tiempo que va a estar presente la explotación o la distribución o la puesta a disposición a través de la red en un sitio determinado de ese contenido
no hayan problemas, no va a ser que salga alguien que diga, no, pues espérame tantito, esto me lo han copiado, esto es un plagio. Es decir, debe garantizar que todo va a estar tranquilo. Y si surge alguna controversia, entonces el autor tendrá que responder. Es importante que se delimite en este sentido. Es importante que también en la relación autor-editor se basa en una relación contractual. No puede ser que todo sea de palabra, porque cuando hay un conflicto, todo se lo lleva el viento. Entonces, la relación autor-editor debe darse a través del llamado contrato de edición de obra literaria, que no es más que el contrato a través del cual el autor se compromete a entregar una obra en el término y las condiciones acordadas. Y el editor, a cambio de una contraprestación, a editar dicha obra y ponerla a disposición de los usuarios, ponerla en circulación para darla a conocer en los distintos canales establecidos. Partiendo y tomando en cuenta que el contrato de edición de obra literaria debe cumplir obligatoriamente 4 requisitos. Estos no son opcionales. Yo tengo la responsabilidad en representación del indautor aquí no dar opiniones que yo creo. Yo no creo, yo creo en Dios, pero en derecho de autor yo afirmo. Aquí sí no creo, afirmo. Por lo tanto, afirmo que el contrato de edición de obra literaria, que es el vínculo que se debe llevar a cabo en el orden legal para formalizar una publicación física o en la modalidad tradicional del entorno analógico o a través del entorno digital, deben establecer las condiciones en que el autor va a entregar ese artículo, ese trabajo, esa obra, para ser sometida, sea una publicación periódica, sea una publicación unitaria, no periódica, es decir, libro, y debe cumplir 4 requisitos obligatorios, no opcionales. De lo contrario, en caso de un conflicto, el contrato es nulo. Debe el alcance de la edición, que normalmente se recomienda una edición por contrato. Terminada la edición, pues pasamos a un nuevo contrato. Segundo, el tiraje. He visto contratos de edición de obra literaria en las que no se especifica cuántos ejemplares hay. Y si son a través del entorno digital, bueno, pues las descargas, cuántas descargas se van a permitir para que están parando es que ese contenido, que esa obra, que ese artículo que esté a disposición de los usuarios. Aún en el entorno digital, aunque no hay tiraje, sí hay reproducciones de obras en el entorno digital que deben estar entonces establecidas en este contrato de edición. Hay descargas. Entonces, debe preverse en este contrato de edición de obra literaria, de edición electrónica en su caso, si va a ser. Debe establecerse si este contrato es en exclusiva o no exclusiva, tomando en cuenta que en materia de publicación de obras existe un derecho de preferencia, artículo 49 de la ley, para cuando concluye el periodo de la temporalidad por el que se establecen los derechos para la publicación, el tiempo que vaya a durar ese contrato, puede ser que se renueve. Pero siempre el editor tiene un derecho de preferencia para que el autor no se vaya con la competencia, que primero él pueda mejorar las condiciones antes de irse con otra persona. Y también lo hablo muy claramente, el derecho de remuneración o contraprestación, que puede ser en especie o puede ser en dinero. Hay editores, a mí no me gusta, yo cuando voy al súper no puedo pagar con libros, pero como todo en la vida, hay autores que así les gusta que le paguen, a mí no, pero bueno.
debe haber una contraprestación. Y lo digo muy claramente para que no haya dudas. Contrato de edición de obra literaria, aún siendo en una institución pública, que se firme de manera gratuita, es nulo de pleno derecho. Debe haber una contraprestación. Diversas formas, algunos dan artesanías, algunos dan libros, algunos pagan, algunos dan apoyo, algunas instituciones dan apoyo para cursos, en fin, pero no cometer el error de poner que es gratuito por determinados fines. Eso no aplica en derechos de autor. No hay donaciones en derechos de autor. Las obras no se donan. No quisiera irme del tema, pero es muy técnico todo esto y muy estricto y muy exacto en los términos que deben plantearse. Bueno, otros derechos que tienen el orden moral del autor están el derecho moral de, se llama de retracto, de retiro o arrepentimiento, que también el autor, así como autoriza poner su obra en circulación, la puede retirar del comercio cuando él lo desee. Es decir, a veces se cambia, a veces algo que publicas después ya no lo quieres que esté circulando porque ya cambiaste, porque quieres desaparecerlo, porque lo quieres actualizar o porque cambiaste la forma de pensar, no sé. Porque ya no convienen los intereses del autor, lo puedes retirar de circulación. Lógicamente, si hay un contrato de por medio con un editor, con un distribuidor, tendrá que responder de los daños y perjuicios que pueda ocasionar como consecuencia de la conducta de retiro. Y el último derecho moral que tenemos es el derecho moral de oposición, así como hay un derecho de paternidad donde se exige que nos den el crédito. Bueno, también aquí es el sentido inverso. Cuando alguien nos otorga el crédito en una publicación que no hemos participado como autor, porque en otras palabras, autor es el que arrastra el lápiz, y si te dan un crédito en una publicación que no corresponde porque no ha sido autor, entonces mejor pedir o ponerte ese reconocimiento. Es lo correcto y es lo legal, lo que debe ser. ¿Cuántos minutos me quedan, maestra? Tenemos 5 minutos, doctor, para el cierre. Gracias. Tenemos los derechos patrimoniales, que son los derechos de explotación. Estos derechos sí se pueden ceder, se pueden a favor de terceros, persona física, moral, muchas instituciones educativas, públicas, otras personas físicas, son los titulares de los derechos. Las revistas, las editoras, normalmente son las titulares de los derechos de explotación de los artículos, de las obras que han, con las que han firmado los contratos para la publicación de estos trabajos, ¿no? Entonces son los derechos que tienen que ver con la reproducción, distribución, comercialización, almacenamiento, edición, publicación y en general cualquier forma de utilización pública de las obras, tanto en el entorno físico como en el entorno digital. Quiero hacer la aclaración que en el entorno digital no es un nuevo derecho. Hay derechos de autor tanto en el entorno físico como en el entorno digital. Cuando colocas una publicación al entorno digital, desde el momento que se digitaliza, ahí hay un acto de reproducción que debe estar autorizado por el autor o por el titular del derecho patrimonial, como puede ser la institución educativa, que es la titular de esos derechos. Algún órgano de gobierno que ya tiene la titularidad de los derechos puede autorizar que se suba ese contenido a la red. Desde el momento, es importante, y la recomendación que yo doy para esta feria y para este evento, que aprovechar esta coyuntura para aquellos, todo lo que se suba a la red, todos los contenidos, todas las publicaciones detrás de las revistas y los artículos y todas las publicaciones que se lleven a cabo en el entorno digital, yo siento que lo más importante es que cada uno esté acompañado de las llamadas licencias electrónicas.
donde el usuario de la red no solo pueda conocer, ah, mira, tengo interés en este tipo de revista, ya le dan seguimiento porque hay un reconocimiento y en cada periodo que se va publicando los nuevos artículos le van dando seguimiento, se van actualizando, todo está muy bien. Pero es importante que el usuario de la red sepa que antes de descargar esa revista, en qué condiciones la descarga. La va a descargar gratuitamente, perfecto, qué bueno, me da mucho gusto. Pero aparte de descargarla gratuitamente, ¿se puede compartir? No se puede compartir. ¿Se puede reproducir? No se puede reproducir. ¿Puedo hacer una impresión? ¿Puedo hacer una copia? Puedo. Es decir, se recomienda una licencia electrónica que establezca las condiciones en que esa revista está dando a conocer, está reproduciendo porque hay una. ¿Por qué? Porque a través del entorno digital hay forma de reproducción de las obras. Y hay algo que se llama comunicación pública. Está ejerciendo un derecho de comunicación pública de manera interactiva porque el usuario de la red puede interactuar con ese contenido desde el lugar y las veces que así lo desee. Nada más que debe estar informado el usuario de la red qué puede hacer o qué no puede hacer. O que, perfecto, me interesa, es de interés esta publicación para determinados fines. ¿Hay que pagarlo? Pues lo voy a pagar. Entonces, es importante establecer las condiciones de licenciamiento, para que pueda haber la debida información. Nada más haciendo la aclaración que aún en condiciones de acceso abierto a publicaciones, a investigaciones públicas o que han sido llevadas a cabo utilizando infraestructura pública, aún en condiciones del llamado open access o acceso abierto, siempre la ley lo establece la Ley General de Educación, la Ley Orgánica del CONACYT, la Ley de Ciencia y Tecnología, establece que aún en condiciones de acceso abierto, sin perjuicio de los derechos de autor. ¿Qué quiere decir esto? Que aún en condiciones de acceso abierto, sin afectar los derechos de autor. Por lo tanto, es importante siempre este consentimiento, esta autorización de publicación del autor, es resugerible, recomendable el contrato de edición de obra literaria y en condiciones de derechos de autor en el entorno digital, es muy recomendable establecer las licencias electrónicas uniformes por instituciones que establezcan en qué condiciones esos contenidos son puestos a disposición de los usuarios a través del entorno digital. Con esto cierro la idea, cierro mi exposición. Le doy las gracias a mi compañera Leslie del Indautor, que tanto quiero y aprecio y respeto, porque fue la que pidió también ahí que coparticipara, a la maestra Gubicha, que siempre, y a la maestra Ana, que siempre. ¿Desde cuántos años atrás hemos estado trabajando y colaborando juntos? Y espero que Dios me permita, que ojalá que salgamos de todo esto que lamentablemente estamos viviendo para efectivamente poder retomar ejercicios y actividades presenciales que siempre alimentan tanto el alma, ese contacto humano. Les mando un profundo abrazo a la distancia. Los felicito por este evento que están llevando a cabo, por esta feria. Y como siempre, el estado de Aguascalientes, en mi opinión, siempre está a la vanguardia en este tipo de ejercicio. Muchas felicidades a todos y muchas gracias por permitirme esta participación. Muchas gracias, doctor. Muy interesante esta participación. Me gusta mucho la reflexión que hace sobre el compromiso global desde el inicio con el autor, en que tenga la calidad de reconocer la autoría, después todo este proceso que como editores estamos forzados a ir acompañados de la ley, y esta última reflexión sobre la importancia de los materiales que se ponen a disposición de acceso abierto, tener la claridad de cuál es la licencia con la que nosotros estamos compartiendo este material para no incurrir precisamente en alguna violación del derecho de autor. Muchas gracias, doctor. Y bueno, pues queremos agradecer su compañía en este evento de la 23ª Feria del Libro de la 23ª Feria del Libro Universitaria en formato virtual. Les recordamos que este evento se está llevando a cabo
durante los días 8, 9 y 10 de septiembre y se transmite a través de la página de Facebook de editorial.uaa. Muchas gracias, buena tarde. Y bueno, pues a continuación, es un gusto para mí presentar a la licenciada Leslie Anaí López Gómez. Ella nos va a compartir su experiencia sobre el tema el Instituto Nacional de Derecho de Autor en el ámbito académico, referente a publicaciones periódicas, el ISCN. Y me voy a permitir leer una breve semblanza de la licenciada López. Ella es licenciada en Derecho de Autor por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, donde también realizó estudios de maestría en juicios orales y la especialidad en estrategias de litigación. Laboró en el área jurídica de la Sociedad Mexicana de Autores de las Artes Plásticas, Sociedad de Gestión Colectiva. Cuenta con diversos talleres, seminarios y cursos en materia jurídica, tales como el Seminario Internacional Mediación para la Solución de Controversias en Materias de Derecho de Autor, impartido por la Academia de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Conferencia Alineación Parental por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos, el Centro Regional de la OMPI sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos para Países de América Latina, entre otros. Ha sido invitada como ponente por diversas instituciones públicas y privadas, como son el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF, en el Centro de Investigaciones en Óptica, CIOConacyT, el Instituto Mora y la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, la CANIEM. Actualmente se desempeña como especialista dictaminadora en el Centro Nacional de ISCN y Agencia Nacional de ISBN en el Instituto Nacional de Derechos de Autor. Adelante, licenciada. Hola, buenas tardes a todos. Agradezco la invitación a esta celebración de la 23ª Feria del Libro Universitaria. Y pues como bien menciona Bubisha, vamos a hablar respecto al ISCN. Entonces podemos decir como principios generales del ISCN que este forma parte de los números internacionales normalizados, los cuales son códigos numéricos normalizados bajo los estándares y parámetros que marcan las normas ISO referidas al campo de la catalogación documental, entre los cuales podemos mencionar o algunos ejemplos que podemos dar de números internacionales normalizados que ustedes comúnmente utilizan o que es muy utilizado también en el ámbito universitario, pues tenemos el ISBN, que es el identificador para libros y que es a lo mejor el con el que tienen un poquito más de referencia, que de hecho también lo asignamos aquí en el Instituto Nacional de Derecho de Autor, el DOI, el ISAN, el ISMN, entre otros muchos identificadores dependiendo del recurso o producto bibliográfico del que se trate. Cada uno de estos identificadores va destinado para un producto en específico. Entonces, dependiendo el producto o el material que queremos identificar, es el número internacional normalizado para el cual vamos a buscar la asignación. Entonces, sí es muy importante que verifiquemos el producto del que se trata para entonces poder realizar la gestión necesaria para obtener el identificador que así le corresponda. Partiendo de esto, y para conocer un poco, introducirnos en el tema del día de hoy, el número internacional normalizado de publicaciones seriadas, el ISCN, fue creado en principio de los años 70 por la Organización Internacional de Normalización, ISO, como respuesta a una necesidad para tener un código de identificación, localización y control bibliográfico, breve, único y inequívoco, para publicaciones seriadas, teniendo a su cargo toda la responsabilidad del control en la asignación del ISCN, la norma ISO 3297. Esta norma ISO es la que va a regular todos los parámetros y el proceso de asignación para el ISCN. Nos va a decir de dónde vamos a partir y cómo es que se va a empezar a gestionar todas estas cuestiones para poderle asignar un ISCN a una publicación periódica. Para el buen funcionamiento del ISCN, tenemos
se forma la red de ISSN, la cual está conformada por el Centro Internacional y los diversos centros nacionales establecidos en los países que se han adherido a los estatutos de la red ISSN, como es el caso del Centro Nacional de ISSN en México, que se encuentra a cargo del Instituto Nacional del Derecho de Autor como autoridad encargada de la asignación, validación del ISSN, así como del cuidado de la aplicación de las reglas y las normas internacionales para su registro y control, tal como lo señala el artículo 86 del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor. Es decir, en nuestro país, a donde ustedes tienen que acudir para tramitar un ISSN o para ver asuntos relacionados de ISSN, de todas las publicaciones que se editan aquí en México, es al Centro Nacional de ISSN, que está en el Instituto Nacional del Derecho de Autor. El instituto se va a encargar de salvaguardar toda esta cuestión relacionada con el ISSN y mantener los archivos bibliográficos y los registros bibliográficos de todas las publicaciones que cuentan con un ISSN asignado por el Centro de México. La red ISSN vigila cuidadosamente que las reglas y normas para la integración en el registro del ISSN no se contraponga con otras normas internacionales y o con las prácticas de otros sistemas como las reglas de catalogación. Es por ello que el instituto es de suma importancia en el país, como les decía hace unos momentos, como la institución encargada de trabajar en conjunto con la red ISSN para la integración del registro internacional. Aquí es un trabajo en conjunto en el cual no solamente el instituto, o bueno, más bien el Centro Internacional, el Centro Nacional de ISSN, es el que se va a encargar de todas estas cuestiones. No, es un trabajo en conjunto con toda la red del ISSN, es decir, todas las agencias de los demás países y propiamente la Agencia Internacional del ISSN. Las normas van a ser lo más compatibles posibles entre las diversas normas y reglas de asignación o de control bibliográfico. Entonces, volvemos a lo mismo, es un trabajo en conjunto con todas estas instituciones que regulan la catalogación en cuestión de publicaciones periódicas. Si bien vimos un poco de los principios del ISSN, entonces podemos aterrizar que el International Standard Serial Number, o Número Internacional Normalizado de Publicaciones Periódicas, el ISSN, es un identificador único que se compone de 8 números separados por un guión. Si vemos la estructura de este Número Internacional Normalizado, es muy diferente, por ejemplo, al del ISBN, que el ISBN se compone de 13 dígitos. Aquí únicamente son 8 dígitos separados por un guión en bloques de 4. Entonces, este es reconocido internacionalmente para la identificación de un recurso continuado y publicaciones periódicas, seriadas, editadas a lo largo del tiempo, sin conclusión predeterminada, que identifica sin ambigüedades ni errores a la publicación a la que va asociada, relacionándose principalmente con el título y con el medio en circulación. En esta definición podemos ver algunos conceptos y puntos muy importantes que se deben considerar al momento de solicitar y asignar un ISSN, como son: ¿qué es un recurso continuado? Pues son aquellos recursos bibliográficos editados a lo largo del tiempo sin conclusión predeterminada. Entonces, bien, aquí decimos que es un recurso bibliográfico. Es la expresión o manifestación de un trabajo o un ítem que sirve de base para la descripción bibliográfica, facilitando las actividades propias de los procesos de investigación y docencia. Puede darse en cualquier tipo de soporte o combinación de soportes. Se menciona también que debe publicarse a lo largo del tiempo y sin una conclusión predeterminada. Aquí nos referimos a que debe concebirse como una publicación
que permanecerá por un largo periodo en circulación. Esto es, que no únicamente se publicará uno o dos números, o por uno o dos años, sino que debemos de mantener un historial o un histórico en esta publicación. Es decir, concebirla desde un inicio a que va a durar muchísimo tiempo, va a estar en circulación por un largo periodo de tiempo. Las publicaciones que únicamente se van a publicar, no sé, uno o dos números, o que no tenemos la seguridad de que van a continuar, entonces no es necesario que tengan un ISSN. Otro concepto importante es cuando nos referimos a publicación periódica, que es aquella que se edita en partes sucesivas con variedad de contenido y tiene una periodicidad. Ejemplo de publicaciones periódicas tenemos las revistas, las gacetas, los periódicos, los calendarios, los diarios, agendas, entre muchos otros. Es decir, estas publicaciones tienen variedad de contenido, tienen una periodicidad, algunas se pueden publicar de manera mensual, bimestral, semestral o hasta anual. Hay algunas publicaciones que llegan a tener una periodicidad aún mayor, sin embargo, pues bueno, no quedan excluidas del ISSN siempre que mantengan su periodicidad y no dejen de publicarse. Asimismo, hablamos de publicaciones seriadas, que son aquellos recursos continuados publicados por entregas sucesivas, portando por lo general una numeración cronológica. Es decir, si bien las publicaciones tienen una periodicidad, también llevan un orden cronológico, en el cual, bueno, inician o parten de su número uno en publicación, posteriormente viene la siguiente periodo o en su siguiente periodicidad, viene el número dos, y así conforme a la seriación cronológica que le corresponda, conforme a la periodicidad en la que se publica. Ojo, si bien hace un rato mencioné algunos ejemplos de lo que son publicaciones periódicas, entre ellos ponía a los calendarios, los catálogos, por ejemplo, no obstante, no todas las publicaciones que pueden llegar a cumplir con algunos de los criterios de inclusión quedan dentro del campo de la aplicación del ISSN y se les puede asignar necesariamente en la práctica este identificador. Y por ello es importante consultar ante el Centro Nacional de ISSN si el material es susceptible o no de asignación. Tenemos un catálogo de medios que son susceptibles del ISSN y algunas publicaciones pueden quedar fuera de la asignación, no precisamente porque se traten de una publicación periódica. Es importante a su vez aclarar que el ISSN no protege derechos de autor ni otorga derecho alguno respecto a las publicaciones. Su finalidad es otra, como lo hemos venido mencionando. Esto es que, como ya dijimos, el ISSN es un identificador que cumple su función, ya que su registro se compone de una serie de datos descriptivos y obligatorios incluidos en los registros bibliográficos, ya para que se puedan ir dando cuenta del tipo de materiales que son susceptibles de ISSN. Establecidos a partir de las reglas de catalogación tanto nacionales o como de las prácticas internacionales normalizadas. Algunos por mencionar son, dentro de los datos que debe de llevar un registro de ISSN, tenemos importantísimo el título, el editor, el lugar de publicación, la fecha de publicación, lo que mencionaba hace un momento, la periodicidad, el idioma, el medio o soporte en el que se publica, y en algunos casos también vienen enlaces referidos de la historia bibliográfica del recurso continuado, entre otros. ¿Qué es esto? Esto es si el material al cual se le va a asignar el ISSN se encuentra en alguna base de datos, en algún índice, o está en alguna biblioteca, puede ser digital también. Entonces, estos enlaces se pueden colocar dentro del registro del ISSN al momento de su asignación.
Por eso es muy importante que cuando ustedes incluyan una publicación, alguna base de datos, pues todos los datos que les proporcionen también a su vez a esas bases, pues sean los más apegados posibles y deberían de ser los reales que correspondan a su publicación. Es por ello que todos los datos conocidos también como metadatos, es decir, todos estos datos que les mencionaba hace un momento, se le conocen como metadatos. Se deben de integrar de manera correcta y completa lo que les mencionaba y deben ser proporcionados por el editor tal como corresponde. Es decir, tal cual se publica mi revista o mi publicación periódica, tal cual debo de proporcionar los datos tanto al registro del ISSN como en todos los registros en los que quiera incluir a mi publicación. Porque a través de estos metadatos me va a permitir realizar la búsqueda, la vinculación de la información de mi publicación para una correcta réplica en todos los sistemas de catalogación en los cuales sea necesario que esté, ¿no? Ya que de lo contrario, su registro sería erróneo y no se estaría identificando plenamente a la publicación. Asimismo, debe cuidarse la trayectoria de la publicación y no suspender en ningún momento sus números en circulación conforme a la periodicidad que corresponda y la numeración cronológica. Además de cuidar en todo momento que el título asociado al ISSN se identifique plenamente y no cause confusión. Aquí hay unos puntos muy importantes. Ya habíamos hablado de la importancia de mantener la secuencia cronológica, la periodicidad. Sin embargo, también hay otros elementos importantes, si no es que es el más importante. La relación que tiene el ISSN con el título de la publicación. El título es lo principal que se va a asociar a la publicación. Entonces, el título en ningún momento debe cambiar y debe de mantenerse o deben de tratar de mantenerlo por toda la vida de la publicación. Todo cambio en el título o cambio significativo en el título o que me cambie el sentido del título ya sería un motivo por el cual se debería de asignar un nuevo ISSN. Entonces, en algunas cuestiones y más en las publicaciones académicas, esto muchas veces les trae una afectación a ese historial de su publicación. Entonces, sí es muy importante que desde el inicio se sienten, platiquen y vean cuál va a ser el título de la publicación y que éste se identifique plenamente. ¿Puede tener un subtítulo a la publicación? Sí. Sin embargo, este pasa a un segundo plano. No es propiamente uno de los elementos principales en los cuales se relaciona al ISSN. Entonces, hagan un ejercicio, lo que siempre les comento en todos los cursos. Pongan la publicación, pregúntenle a todo mundo cuál es el título. El título normalmente siempre va a resaltar a golpe de vista. Se dice que el título principal de la publicación pues es aquel que resalta a golpe de vista. El subtítulo es un elemento secundario que justamente se encuentra subordinado al título principal. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, ¿qué? ¿O cómo podemos identificarlo? Fácil. Cuando hacemos una distinción en el uso de mayúsculas, minúsculas, en el tamaño, la tipografía, ¿qué hacemos más llamativo? Eso sería mi título. Desde ahí nosotros tenemos que empezar a identificar a la publicación. Mi subtítulo, pues aquello que se encuentra en segundo plano, que no es tan vistoso, que no resalta en la publicación. Entonces, ustedes identifiquen o vayan identificando los elementos de su publicación. Estos elementos les van a permitir conformar, pues, todas estas series de metadatos que van a ser necesarios para su registro de ISSN. Además de que, bueno, el título también se relaciona en otra parte que es la reserva de derechos. Y recordemos aquí la reserva de derechos, pues sí es un elemento también importante para la asignación del ISSN. Y más en este tipo de publicaciones
de las que estamos hablando ahorita. Un punto sin duda importante a considerar también, como les decía, es que el título no debe cambiar, debe de permanecer durante toda la vida de la publicación. Asimismo, un cambio de soporte. Si bien la publicación podemos tenerla en formato impreso, también puede ser ese mismo título en formato electrónico. Sin embargo, cada soporte en el que se publica va a tener su propio ISSN que identifique a ese título, a su soporte y las características de esa publicación en específico. Sin embargo, vuelvo a lo mismo y aquí recalco la importancia de mantener todos los metadatos completos y en orden. Aunque se trate de dos números de ISSN distintos que me van a identificar al mismo título, sí, pero en formatos distintos, se crea un ISSN enlace. Eso ya es cuestión del centro nacional con el centro internacional. Creamos un ISSN enlace, el cual nos va a vincular a todos los formatos en los que se publique esa revista o esa publicación periódica. Entonces, si en algún momento un dato no corresponde al de la publicación, es la misma publicación pero en formatos distintos. Si en algún momento proporcionamos algún metadato erróneo, en consecuencia nos va a afectar a este ISSN enlace o a este vínculo que se realiza entre los distintos formatos. Por eso es importante que siempre se mantenga tanto en orden todos los datos que proporcionan para la solicitud, como posteriormente si llegara a haber un cambio en la publicación, que sí pueden llegar a haber cambios, por ejemplo, en la periodicidad. A lo mejor antes era mensual, ahora la vamos a hacer bimestral. Ese sería un cambio menor que no afectaría tanto a nuestra publicación. Sin embargo, tienen que informarlo para que se mantenga actualizado el registro del ISSN, así como los registros enlaces que llegaran a generarse por los medios o los distintos soportes en los que se publique una publicación, ¿no? Ahora, otros elementos importantes o otros conceptos importantes que debemos de conocer es los involucrados en la creación de las revistas. Muchas veces se llega a confundir al editor titular con el editor en jefe o el editor responsable. Son figuras totalmente distintas. Hablábamos hace un momento con el doctor Parts de la titularidad de derechos. Aquí, quien aparece en el ISSN o quien lo va a solicitar o a nombre y quién va a aparecer en el registro es el editor titular, que el editor titular va a ser el propietario de ese derecho, va a ser la persona física o moral que publica permanentemente una revista, una publicación periódica, una difusión periódica, haciéndose cargo del proceso de edición y la continuidad de la publicación, independientemente si hay un patrocinio o no lo hay. Pero él se va a encargar de que la publicación siempre esté en circulación, de todo este proceso editorial. Él va a ser el editor titular. Entonces, él va a ser al que se va a encontrar vinculado este número de ISSN. El editor responsable, por otro lado, es la persona que se encarga de la revisión o la coordinación de todo el equipo editorial para que se lleve a cabo esa reunión de los artículos hasta la impresión de la publicación. Es decir, se encarga de coordinar al equipo de articulistas. Él sería nuestro editor responsable. Entonces, son figuras distintas. El editor responsable se menciona en el cintillo legal, que el cintillo legal es otro de los elementos muy importantes que debe de contener nuestra publicación periódica. Hablábamos de algunos requisitos que debe de tener la publicación, entre ellos, pues los principales, y por mencionar algunos, porque no serían todos,
es que tenga una portada, que tenga un índice de contenidos, que tenga la página legal en la cual se va a incluir nuestro cintillo legal, el cual debe de tener una estructura que bueno, ya muchos conocen, y si no, pues les menciono algunos de los elementos que tiene el cintillo legal. El cintillo legal empieza principalmente con el título, el año de la publicación, el número, el periodo que se está publicando, la periodicidad, el editor titular y posteriormente el domicilio del editor titular, el número de la reserva de derechos, el ISSN. Una publicación nueva no va a tener el ISSN, entonces se pone entre paréntesis en trámite, el impresor y su domicilio, la fecha de impresión y el tiraje. En publicaciones electrónicas, bueno, esta parte cambia por la fecha de última actualización. Entonces, estos son, a grosso modo, algunos de los datos que tiene que llevar el cintillo legal. Ahora, otra parte importante, ¿todavía me queda tiempo? Estamos ya a igual 5 minutos para el cierre. Ok, rapidísimo, nada más. Bueno, mencionaba lo del cintillo legal. El cintillo legal no solamente va a ser útil para la publicación, sino también para el registro ante Secretaría de Gobernación, que es el de licitud y contenido. Algunas publicaciones no aplican para este certificado de licitud de contenido, entonces también tienen que verificar por su lado si es susceptible su publicación de realizar ese trámite o no lo requiere. Entonces, bueno, el cintillo legal es uno de los elementos. Los artículos, por lo menos una publicación pendiente a la obtención de ISSN debe tener por lo menos 5 artículos, no menos, para que se considere pues con ciertas formalidades de una publicación periódica para atribuible de ISSN, y pues normalmente, bueno, su contraportada. Aunque sean publicaciones, y aquí ya se me estaba pasando, aunque sean publicaciones electrónicas o en algún formato electrónico, esto no quiere decir que vamos a poner de manera aislada y en toda la página los artículos. Hay una gran diferencia entre lo que es un formato de una publicación electrónica y lo que es propiamente una página y meramente una página web. Entonces, si nosotros ponemos alojados todos nuestros artículos, en cada uno de ellos debe estar un enlace que me direccione a mi cintillo legal y que me permite identificar los elementos que les acabo de decir: portada, cintillo, mi índice y mis artículos, conforme a cada número que se va publicando. Una página web propiamente no tiene una estructura de una publicación periódica. Entonces, sí hay una distinción entre un formato y otro formato, o lo que es una página web y lo que propiamente sería una publicación periódica. Entonces, sí es importante que mantengan esta estructura en cuanto a estos elementos. La reserva es un elemento también muy importante, porque aquí sí la reserva sí nos da una titularidad, o una exclusividad respecto al uso del título que estamos obteniendo. Entonces, esto nos dice que si nosotros tramitamos y obtenemos una reserva, nadie más va a poder ocupar el título de nuestra publicación periódica. Entonces, ahí sí hay una seguridad en cuanto a que nos otorga propiamente un derecho. Otro elemento y una cuestión muy importante, que muchas veces cuesta mucho trabajo a todos los que estamos en esta cuestión del ISSN. El ISSN no nada más engloba a universidades, sino también tenemos por otro lado el gremio de editores, tenemos abogados, tenemos distintos especialistas en diversas materias que pueden estar en estas cuestiones del ISSN. Como abogados, muchas veces
queremos que todo venga en una ley. Como editores, tenemos ciertos pasos y creemos que todo se cierra el proceso de edición. Como el diseñador también, pues él tiene pues su forma de diseñar una portada y demás. Sin embargo, aquí es lo que siempre les dije desde el inicio, es un trabajo en conjunto y en armonía de todos estos especialistas, y que debemos de comprender que el ISSN, así como se vincula con otros estándares, también se vincula con diversos especialistas en diversas materias. Entonces, debemos aprender ahí a ser un poquito más empáticos en las cuestiones y necesidades que requieren cada una de estos rubros. Por ejemplo, el ISSN, no nada más me puedo centrar a lo que me dice la Ley Federal del Derecho de Autor, porque también tengo que apegarme a otros estándares. Tengo, por ejemplo, las reglas de transliteración, conjuntos de caracteres, códigos de idiomas, códigos de países. Y aunque es un estándar ISO también el que lo regula, al momento de la catalogación documental de ir y al momento de ir viendo todos estos elementos, qué publicaciones sí son tendientes de la obtención de un ISSN, cómo se conforman o cómo identifico los elementos de mi portada, tengo que tomar en cuenta justamente todas estas otras normas que me dicen cómo debo de catalogar conforme los diversos rubros o ramas que están inmersos en un ISSN. Entonces, sí es muy importante y es de suma importancia que nos abramos un poquito al panorama de analizar propiamente todas estas características que les acabo de decir. Si mi publicación es tendiente o no, si requiere efectivamente el ISSN, qué elementos debe de cumplir al momento de ponerla en circulación, que ya tenga todos estos elementos y podérselos proporcionar al centro. Ahora, es muy importante otra cuestión. La publicación, y eso es indispensable, ya debe estar en circulación. Porque a partir de ese ejemplar en circulación, el ejemplar final, o de cómo va a quedar a disposición al público, es de ahí donde también vamos a poder empezar a identificar todos estos metadatos. Y esto va a permitir tanto a ustedes como para el Centro Nacional ir llenando su registro de ISSN. Además que recuerden que, pues bueno, el ISSN pues también lo pueden consultar tanto en el sistema de ISSN, del Instituto Nacional de Derecho de Autor que tenemos, o en la propia página del Centro Internacional. Entonces, aquí sí reitero la importancia de mantener siempre en orden todos estos datos. Y pues bueno, con esta cuestión quería cerrar mi participación y nuevamente agradecer a la maestra Gubilla, a la maestra Marta, a Frank, que no lo veo por aquí, pero que siempre está muy en contacto y todos son muy amables conmigo. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, espero que haya sido muy fructífera esta participación. Y pues cualquier situación, ya tienen los datos también ahí en la página del instituto. Muchas gracias, licenciada López. Y sí, efectivamente, es muy importante que como editores tengamos este compromiso de trabajo en revisar todas estas disposiciones que se tienen desde la Ley de Derechos de Autor y la Agencia Internacional y la misma Agencia Nacional para poder pues hacer el seguimiento de las buenas prácticas en la solicitud de nuestros números de ISSN, que pues nos permiten ingresar a sistemas de información y que nos permiten darle un carácter formal a nuestras publicaciones periódicas. Pues muchas gracias por su participación nuevamente. Y bueno, pues con eso cerramos esta sesión. Agradecemos su compañía a este evento dentro de la 23ª Feria del Libro Universitaria en formato virtual. Les recordamos que este evento se está llevando a cabo durante los días 8, 9 y 10 de septiembre y se está transmitiendo a través de nuestra página de Facebook Editorial UAA.
Sigan nuestra programación en nuestra página editorial.uaa.mx. Muchas gracias y muy buena tarde.